Pues muy buenas tardes a todos los asistentes aquí presencialmente en Calatayud y a todos los que nos siguen desde Teruel, desde Barbastro, desde Caspe, Egea, Sabiñánigo y Fraga. Bienvenidos a esta segunda parte del primer seminario de Derecho Civil, de Derecho Foral Aragonés, en los que estamos analizando parte de nuestro ordenamiento jurídico específico de Aragón. Y bienvenido, don Fernando García Vicente. Justicia de Aragón, hoy tenemos el honor, la satisfacción de recibirte en la UNED de Calatayud y de que participes en este seminario de acercamiento a nuestro derecho específico. Nos acompaña también Fernando Agustín, nuestro profesor de Derecho Civil, que ya participó en la primera parte. Y bueno, pues daros las gracias y sobre todo al Justicia, que en fin, tener a una personalidad tan relevante, a una figura tan emblemática como es Fernando, por lo que ha aportado a la institución del Justicia y por lo que supone para Aragón, pues realmente es una gran satisfacción. Así que adelante. Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí, muchísimas gracias a los que nos acompañan en otros centros y quiero dar las gracias especialmente a don José Galindo, una verdadera institución a nivel de la comunidad autónoma por muchos motivos, no solo por haber sido alcalde de Calatayud, sino por tantas otras cosas que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Muchas gracias, don José Galindo. Bueno, me han pedido que les hable, haga una introducción con relación al derecho aragonés. No voy a hablar de un tema concreto, sino que voy a hablar del derecho aragonés en general. Les quiero pedir disculpas si en algún momento me tengo que sonar un poco porque estoy un poco enfriado y yo, en fin, cualquier persona con enfriamiento de nariz es poca cosa, pero yo con lo grande que lo tengo, cuando estoy un poco enfriado es una enfermedad de pronóstico reservado y pronóstico grave. Por eso, en fin, trataré de evitarlo, pero les pido a ustedes por anticipo disgusto. Disculpas. Bueno, ya saben ustedes lo que decía Joaquín Costa, que Aragón se caracteriza por el derecho, y es verdad. Aragón se caracteriza porque probablemente la aportación más importante que hemos hecho a la cultura europea ha sido en el derecho. En el derecho público y en el derecho privado. Les voy a hablar un poco del derecho público y luego también les hablaré también del derecho privado. Bueno, en el derecho público la aportación es lo que hoy los ingleses llaman y lo citan cuando estudian la figura de la justicia, que la siguen estudiando, en un sistema de check and balance, o sea, un sistema de contrapoderes. Bueno, hace poco publicamos una tesis de Clicia Maglione, una tesis publicada en la Universidad de Bolonia, en cotutela con la Universidad de Toulouse, que como ustedes saben es la facultad de derecho más importante que hay en Francia, en donde todavía estuvimos hablando del justicia, que estudia todo el tema del justicia y el tema de los fueros de Aragón y el tema del juramento. Bueno, cuenta cosas que dan una idea de la importancia que ha tenido esa idea de contrapoder que siempre se ha mantenido en Aragón. Cuenta cómo los embajadores venecianos escribían al dogo, que era el que mandaba en Venecia, cartas diciéndole, ya hay un sitio por ahí en España donde el rey pinta menos que en ningún otro sitio. Son los aragoneses, que dice que tienen los fueros y un señor que es el justicia y que tiene que puede imponer sus resoluciones al juez, al mismo rey. Bueno, esa idea que ya estaba en las cortes medievales es una idea que se mantiene a lo largo de la cultura europea. Estudiando lo que dice Clicia Maglione, es sorprendente cómo la Francogalia, escrita por Hoffmann en 1500 y pico, la Francogalia, la enciclopedia jurídica francesa, al menos 16 autores escriben sobre la justicia de Aragón y sobre los fueros de Aragón. Da la importancia que en aquel momento tiene, y en las guerras de los calvinistas con los cristianos, pues a veces se utiliza la idea de justicia como un poder moderador entre unos y otros para tratar de evitar los conflictos puntuales que hay. Bueno, les puedo decir que Spinoza, que probablemente es el pensador más importante de aquella época, en su libro sobre el Tratado de la Política dedica 5 capítulos enteros a los fueros de Aragón, al derecho aragonés y a lo que esto significa. Y ya no están los españoles allí, pero que dice, ahora que no están los españoles aquí, dice, para que no, después de habernos quitado, dice él, de la dominación de los españoles, para no caer en la dominación de un rey absoluto, deberíamos hacer lo que los aragoneses hacen. Les puedo contar, por ejemplo, y eso da una idea también de lo que supuso en la época prerrevolucionaria francesa, cuando, en fin, se establecen las normas de lo que luego va a ser un Estado democrático, que fue Voltaire el que tradujo ese viejo juramento que ustedes conocen, de no es que cada uno de nosotros somos igual que vos y todos juntos más que vos, y te hacemos rey, si cumples nuestros fueros, se haces cumplir, si no, no. Fue él el que lo tradujo al francés, y una parte de lo que él tradujo luego se recibió de nuevo en España, porque a veces no valoramos bien lo que es nuestro y lo valoramos a través de lo que viene de fuera.
y de la CROA, habló también de justicia. Y ahora sabemos que es sorprendente que como en Estados Unidos, cuando los padres de la patria se reúnen en Filadelfia para hacer la Constitución americana, pues hay uno, al menos, Dickinson, que habla de justicia como un precedente. Fíjese, Estados Unidos, la patria de la Constitución, del constitucionalismo moderno, hablando de la figura de la justicia como sistema de check and balance. Pero antes, por influencia de Antonio Pérez, que cuando después de todas las aventuras que sufre en España, en Aragón, escapa a Francia y llega hasta Inglaterra, y bueno, pues Antonio, el libro de Antonio Pérez sobre las libertades y los fueros de Aragón es conocido en Inglaterra, y cuando Oliver Cromwell establece, ellos llaman el protectorado, en realidad fue la dictadura, fue una cosa que parecida con lo que ahora está pasando, cuando él invade de nuevo Irlanda, la invencible Irlanda, a hacerlo independiente respecto a los ingleses, y tenía una guerra también con los escoceses, pues cuando por fin somete a los irlandeses, a los escoceses, y se carga al rey, a Carlos I, y establece el protectorado, o sea, la dictadura, en el Parlamento inglés le sacan los fueros de Aragón, que eran conocidos a través de la versión de Antonio Pérez, y le dicen aquello de if not, not, si no, no, del viejo juramento de los reyes de Aragón. Y les termino contando cómo esa influencia llega hasta tiempos relativamente recientes, cuando surge el Estado italiano. Mancini, que es uno de los creadores del Estado italiano, pues se reúne con otros y deciden mandar una carta a Saboya, Madeo, diciéndole, bueno, nosotros somos republicanos, pero estaríamos dispuestos a admitir un rey si fuera como en Aragón, un rey paccionado con un sistema de contrapoderes que limitara ese poder. Y es que en Aragón podemos decir que hemos sido creadores de un sistema de libertades, de un sistema de contrapoderes que ha inspirado no solo a los aragoneses en su forma de ser y en su forma de actuar, sino que ha tenido una trascendencia en la cultura europea como probablemente nada en el derecho público de lo que se ha hecho en España ha tenido influencia a lo largo de tanto tiempo, porque estamos hablando de casi 700 años en los que Aragón ha estado de una forma u otra influenciando. Y también Joaquín Costa decía que Aragón se caracterizaba por el derecho. Bueno, y dirán, bueno, ¿y por qué Aragón se caracteriza por el derecho? ¿Qué es que tienen los aragoneses? ¿Un gen especial? Que eso, a lo mejor sí que es verdad, porque con la evolución de los tiempos, lo que se va transmitiendo de uno a otro dice que se desarrolla. A lo mejor hoy tenemos, pero cuando esto surgió no lo tenemos. ¿Qué explicación existe para que Aragón se caracterice por el derecho? Mire, yo creo que hay una explicación. Cuando empieza la Reconquista, por cierto, que la Reconquista se plantea como una lucha entre españoles y extranjeros, yo a veces lo quiero pensar y creo que es conveniente llamar la atención. No es una lucha entre españoles y extranjeros, porque una cosa que dura 600 y pico años se lucha entre hermanos, es una guerra civil. La Reconquista es una guerra civil. Bueno, pues cuando se empieza la Reconquista, esa Reconquista, los aragoneses, que siempre hemos sido pocos, aunque no poco, se plantean cómo hacer que la gente venga a Aragón para ayudarnos, ¿no? Y entonces urden una estratagema. Nosotros no tenemos tierras fértiles, pero sobre todo estamos en el Pirineo, allí la vida es muy difícil de mantener, la tierra es fría, está en la montaña, en fin, las comunicaciones son difíciles, pero establecen una cosa que luego el tiempo ha venido a dar la razón, la importancia que tiene un sistema de derechos y libertades y de seguridad jurídica. Y es por eso que cuando el rey, por primera vez, el primer rey de Aragón se estabiliza y debe empezar a pensar en un reino, ¿qué es lo que hace? Publicar el fuero jaca, establecer una catedral, porque es una guerra al principio religiosa, y la catedral pedir al Papa que le nombre un obispo, se va a Roma, y por eso la bandera de Aragón tiene los mismos colores que la bandera del papado, y establece un fuero de derechos y libertades, y además se establece la figura de la justicia. Ese fuero de derechos y libertades, que es el fuero de Jaca, es generador de riqueza, y por eso viene gente, y eso está constatado, que conseguimos que viniera gente. Vamos a ver, aquí se ofrecen cosas que en otro lado del puerto, entonces no había fronteras, era imposible de conseguir. O sea, se ofrece, por ejemplo, que quien cultiva la tierra durante 1 o 2 años, depende de los momentos, haga suyo la propiedad de la misma. Eso es bueno, y eso da seguridad jurídica y da estabilidad, y para que haya progreso hace falta que haya estabilidad jurídica. Por otra parte, se establece que la tierra es libre,
y no hay que pagar el diezmo. En Francia, al otro lado de la frontera, al otro lado de los puertos, en el Béarn o en el Rosellón, en donde existía un sistema feudal, los señores feudales cobraban el 10% de lo que se recogía en la cosecha, y aquí no había que pagar nada. Además de eso, se establece, bueno, una serie de garantías que son buenas para desarrollar la actividad económica. Por ejemplo, el comercio es fundamental. ¿Y qué es lo que hacen? Pues para facilitar el comercio, en primer lugar, se establecen unas medidas fijas. Si ustedes van a Jaca, se encontrarán que en la puerta de la catedral está la baraja quesa, que es la unidad de medida que hay en el Reino de Aragón. Y a continuación se establece el sueldo jaqués. El sueldo jaqués, que es la forma de evitar que el comercio se haga sobre la base del trueque, de cambiar X gallinas por X cerdos o cambiar caballos por vacas. No, uno va con su dinero y tal. Pero el comercio hay que protegerlo, y el comercio se protege también con medidas jurídicas. ¿Y qué medidas jurídicas son estas? Pues establecer que el que asalte a alguien que va a una feria o mercado, se le impone la pena más grande después de la pena capital que había entonces. Entonces no había otros trabajos que los manuales. No podía vivir nadie de los trabajos intelectuales. ¿Y qué es lo que le hace? Se le cortan las manos. Y es una forma de garantizar que la gente pueda ir a la plaza pública, ir al comercio. Y luego, para desarrollar lo que hoy serían las profesiones liberales, pues se establece algo que tampoco estaba permitido en otros lugares de Europa por aquella época. Se establece que puede uno dedicarse a un gremio sin necesidad de que ese gremio, sin necesidad de ser hijo de alguien de ese gremio. O sea, los herreros, los sastres, los tal, tenían que ser hijos de herreros, de sastres, y en Aragón, sin embargo, se establece que se puede ser de uno de estos oficios, se puede ser uno de estos oficios sin necesidad de ser de aquello. Y esto tiene dos resultados importantes. Eso de generar riqueza a base de generar derechos y generar estabilidad jurídica a través de la figura del justicia, porque la justicia surge como una institución que tiene como objeto resolver las controversias que hay entre los ciudadanos. Cuenta la leyenda, ya saben, les puedo contar una anécdota. Un día estábamos todos los defensores del pueblo delante con el rey, españoles y hispanoamericanos, y entonces preguntó el rey cuál era la institución más antigua, y le dijeron aquello de lo urban sueco. Yo hice como se hace en clases, levanté la mano y pedí la vez y le dije: señor, yo no estoy de acuerdo con lo que le acaban de explicar. La leyenda de Aragón cuenta que a sus antecesores, o sea, a los reyes de Aragón y a los míos, los eligieron al mismo día. No es verdad. La leyenda cuenta que a los míos, o sea, a los justicias, los eligieron antes que a los del rey, porque la leyenda cuenta que hubo justicias antes que reyes y que leyes, pero no me pareció correcto y elegante ponerme delante del rey y delante de tanta gente. Entonces lo hice de una manera suave. Enrique Mújica, que era el defensor del pueblo, le dijo: pero sí, ya sabe, señor, que un antecesor suyo, Felipe II, le cortó la cabeza a un antecesor de este señor, a Juan de la Luza. Y entonces, para también suavizar la situación, le dije: no se preocupe, señor, que han pasado 400 años y las relaciones se han mejorado mucho. Nosotros tenemos en consideración y sabe que siempre que quiera puede venir a Aragón, donde será bien recibido. Bueno, pues se crea la figura de justicia como el que solventa los conflictos que hay, primero entre el rey y los nobles, luego entre los nobles entre sí y al final entre todos los ciudadanos. Y eso tiene importancia en el derecho público y en el derecho privado. En el derecho público, porque es un contrapoder. Y ahora que se hablan de cosas, en fin, de estas instituciones, conviene quizás recordar que cuando en Aragón viene una dinastía que se considera extranjera, porque es castellana, los Trastámara, los nobles hacen un pacto con el rey en los privilegios de la unión. Y en el pacto, la base fundamental de ese pacto es que, bueno, admitimos una dinastía castellana con límites, y el límite fundamental lo va a poner la justicia, y los límites van a ser que las resoluciones de justicia son irrevocables y que justicia es vitalicio. Conviene recordar, ahora también conviene recordar, que cuando viene Felipe II, que se carga a Juan de la Luza, le corta la cabeza sin juicio, que es lo peor de toda esta historia, porque no le dan la oportunidad de defenderse, al año siguiente convoca cortes en Tarazona, y en esas cortes de Tarazona establece como primera medida que al justicia lo puede poner y quitar siempre que quiera, lo cual hace que, aunque sigue formalmente habiendo justicia, pierde la influencia que tiene. Esa es la influencia de la justicia en el mundo público, pero en el mundo privado también tiene una influencia muy importante la figura de justicia, porque la justicia dicta resoluciones
Y hace una cosa que es muy importante, que esas resoluciones que él va dictando, viendo lo que es la realidad jurídica de la época, lo que dicen los notarios, lo que dicen los jueces, lo que dicen otros operadores jurídicos, cada X tiempo la recopila en sus observancias. Y entonces en Aragón están los fueros, que son las leyes, que son las que publica el rey, y las observancias, que es lo que el justicia considera que debe aplicarse en los tribunales en los que él está. Y no se olviden que la ley es la ley y es la fuente superior del derecho, pero como dice Alba Aladejo, lo que predomina no es la ley, sino lo que los jueces piensan que dice la ley. Y lo que dice el justicia, y se recoge en las observancias, llega un momento que es tan importante como lo que dicen los fueros. Más aún, los fueros, en algún momento, 1500 y pico, dicen que las observancias serán también fuente del ordenamiento jurídico. Y hay algunas figuras que hoy mantenemos y que aplicamos de forma habitual todavía hoy, que tienen su origen exclusivamente en las observancias, como por ejemplo el testamento mancomunado, que nunca lo han regulado los fueros. Bueno, pues les decía que el fuero de Jaca tiene influencia para interna, influencia más práctica, porque las instituciones no son solo tesis doctorales, sino que es algo que tiene que tener una. ¿Qué resultado produce la existencia de un fuero de Jaca? Pues que como hay seguridad jurídica y libertad, la gente va a Jaca. Y vienen de fuera, vienen del otro lado de la frontera, de Occitania, ¿eh? Vienen del Béarn, vienen del Rosellón. Y está constatado por los geógrafos que a los 100 años de publicarse el fuero de Jaca, la población de Jaca, entonces no se medía por personas, se medía por fuegos, que era el número de casas que había, que los fueros de la ciudad de Jaca se multiplican por cuatro. Y tiene otra importancia también colateral todo esto, esa importancia colateral es el hecho de que el fuero de Jaca, que es un derecho de libertades, porque lo que en definitiva mantiene el derecho aragonés es que aquí está permitido hacer todo lo que todo aquello que la ley no prohíbe, por eso es tan importante el papel de los notarios, porque ellos son los que dan forma a la manifestación de voluntad de los ciudadanos y ha sido tan importante el notariado en el desarrollo de las libertades privadas aragonesas, pues eso es un derecho muy avanzado para aquella época. Bueno, hace poco la Escuela de Múnich, con Karl Arendt y tal, establecen que primero norma imperativa, luego norma dispositiva y luego el resto del ordenamiento jurídico. Esa es una vieja idea aragonesa de hace muchos años. Y como eso funciona bien, y las cosas que funcionan bien se imponen por la fuerza del sentido común, eso hace que a través del Camino de Santiago el derecho aragonés se desplace libremente. Y entonces pasa primero a Sangüesa, de Sangüesa pasa al barrio San Cerni en Pamplona, a Pamplona en definitiva, pasa a Estella, pasa a Logroño y llega hasta Nájera. Y aunque en el resto de los fueros no está acreditado que el fuero de Jaca tuviera una influencia directa, pues en la Catedral de León vemos que hay muchos testamentos mancomunados, cosa que estaba prohibido por el derecho castellano, porque suponía que la mujer estaba en inferioridad de condiciones, y sin embargo, como se hacían en todos los testamentos, normalmente en peligro inminente de muerte, se guardaban en la Catedral de León, y hay muchos. Y sigue avanzando y llega hasta Galicia. Hace poco, no hace más de 10 años, en Galicia introdujeron el testamento mancomunado y desde luego es una institución de clara influencia aragonesa. Pero les digo más, ahora que hay algunos por ahí que hablan de la existencia de derechos históricos para justificar las diferencias, o sea, los privilegios, conviene que supieran, y yo se lo he dicho allí, que el fuero de Jaca que va a Pamplona sube hacia arriba. Y sube hacia arriba y llega a San Sebastián, y llega hasta Fuenterrabía, y que el derecho que aplican los pescadores, tabitarras, es el derecho de Jaca, con algunas modificaciones, porque claro, no es lo mismo aplicarlo al mar que aplicarlo a la tierra firme, a la tierra de montaña. Y de ese derecho civil, ¿qué es lo que caracteriza el derecho civil? Pues la idea general es que aquí la ley permite hacer todo lo que no se prohíbe. Por eso es tan importante la existencia de la costumbre, porque lo que los ciudadanos van repitiendo, repitiendo, de acuerdo con lo que está permitido hacer, es lo que en definitiva crea derecho. Ya saben que, en fin, que Joaquín Costa mantuvo a lo largo del siglo XIX una serie de principios, hablaba del derecho aragonés, decía que no hay nada más importante en la historia del derecho que la justicia y el principio de libertad civil aragonesa, que desde el derecho romano no se había inventado nada que fuera tan importante. Mantuvo que en Aragón durante mucho tiempo, durante muchos siglos, ha prevalecido la costumbre contra la ley, porque es la voluntad popular la que en definitiva se impone por encima incluso del poder establecido, porque el poder establecido tiene que responder a lo que es la voluntad del poder y si no, no está legitimado para hacerlo.
Bueno, y esa idea de que la libertad civil es muy importante, de que ese respeto a que lo que quieren los ciudadanos es muy importante, es lo que informa todo el ordenamiento jurídico aragonés. El ordenamiento jurídico aragonés de aquella época, pero también el ordenamiento jurídico aragonés de la actualidad. Seguimos manteniendo ese principio de que, excepto las normas imperativas, las demás normas en Aragón se pueden cumplir en defecto de costumbre que sea aplicable al caso concreto. Van a estudiar ustedes el tema de la familia ahora y quiero apuntarles, por ejemplo, una cosa que puede resultar llamativa, ¿no? En Aragón se dice que en Aragón, la observancia, no el fuero, sino la observancia, o sea, lo que se aplicaba en realidad, de forma práctica, se dice que hay una observancia que dice «In Aragonia, vel consuetudine in regnum, non habemus patria potestatem». En Aragón, por costumbre del rey, por costumbre del reino, no tenemos patria potestad. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que los hijos en Aragón no tienen que obedecer a los padres? Pues deberían obedecer a sus padres. Otra cosa es que luego no les obedezcan, pero deberían obedecer a los padres. ¿Quiere esto decir que los